Muy buenas tardes. Aquí tenemos dos paquetes que hemos recibido. Uno de la firma CKV FFSUB, que vais a ver rápidamente. Y otra de la tienda de mi amigo Enrique, pescasub.es, ¿vale? De pescasub.es. Vais a ver rápidamente de qué se tratan estos dos paquetes. Lo voy a mostrar y os voy a explicar un poquito las características del material pescasub que recibimos. En este momento, ¿vale? Muchas gracias. Estaros atentos. Bueno, pues vamos a empezar los paquetes. Como veis, un nuevo encuadre, una nueva forma con una nueva visualización de todo lo que sería el sitio donde yo os voy a ir presentando los vídeos. Cambiaremos también, eso ya os lo aviso, la base, la mesa, cambiaremos la mesa y daremos un poquito, un giro de 180, no 360 grados a lo que sería el pequeño estudio, ¿no? Que tengo yo aquí. Bueno, pues sin más dilaciones, vamos a empezar. Tenemos primero esta cajita que está aquí, que parece muy pequeña, pero lo que oculta es bastante interesante, y tenemos esta de aquí. Voy a dejar esta aquí a un lado y vamos a empezar primero con la de los hermanos Carlos y Kiko Fajardo, de Canarias. Vamos a abrir el paquete, como siempre con mucho cuidado, para no partir nada, para no cortar nada. Vemos dónde está todo cogido y vemos que la caja está muy bien sellada. La vamos a abrir. Y bueno, ahí tenemos ya. Se ve bien. Es algo de neopreno. Sacamos la caja del encuadre y lo abrimos. Pues aquí tenéis una chaqueta de la firma CKV FFSUB en neopreno Heiwa Multielastic, ¿vale? En 7 milímetros, con un camuflaje que no he hecho yo, lo han hecho los hermanos Fajardo, con su manguito, con un camuflaje bastante bonito. Además, ellos me avisaron, me han querido personalizar la chaqueta, me han puesto aquí mi nombre, Isma Rey, os lo voy a enseñar para que lo veáis bien, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y con su logo, el logo de la firma. Aquí tenéis la chaqueta, ¿vale? El cierre de clip, como acostumbra a tener Cresci, por ejemplo, o algunas marcas más comerciales, de solamente un paso, ¿vale? Cierre de clip de un paso, solamente uno, una cola de castor cortita, bien rematada, reforzada en la parte final, ¿vale? Con un forrito para que la parte de chicle interna, el microporoso, no se adhiera ni se pegue. Por dentro, lo que sería donde está el cierre de clic, también está reforzado y vamos a ver, porque tiene refuerzo de carga interno, vais a verlo rápidamente, la chaqueta está completamente nueva evidentemente, y aquí tenía refuerzo de carga de pecho, ¿eh? Para la carga de fusiles internos. Como veis, microporoso, súper elástico, con una particularidad, y es que esta está hecha a medida para mí, ¿de acuerdo? Esta está hecha a medida. Y bueno, aquí tenéis la chaqueta, que ya para lo que queda de invierno me va a venir muy bien. Aquí tenéis la chaqueta con lo elástica que es, se puede estirar todo lo que queráis y está en seco. Y miren cómo resiste. Los fordinos acabados en tejido, no en goma, para que no apriete demasiado, ¿de acuerdo? Tanto en una manga como en la otra. El facial de la cara, de la capucha, también el bordino acabado en fieltro, en tejido. Muy bien, está cosido y pegado, evidentemente. El microporoso es de mucha calidad. Y bueno, este tipo de neopreno es poco usado. Prácticamente esta firma lo usa ella y alguna que otra italiana. Y son patronajes también para estos neoprenos muy buenos. Si queréis con esta marca, pues ya os daré contacto abajo para que podáis contactar con Carlos o con Kiko y le pidáis presupuesto y demás, ¿vale? Está muy bien de precio para la calidad que tienen y sinceramente el trabajo del camuflaje es excelente. A mí me ha gustado mucho, yo lo pedí en estos tonos, ya sabéis que a mí me encanta el rojo y con estos tonos así grises azulados y algún toquecillo más en blanco, en el logo en amarillo y muy bien. Pues bueno, aquí lo tenéis, Marrey, y nada, la chaqueta la vamos a poner por aquí para que la veáis. Las vamos a dejar aquí, ¿vale? Y mientras, pues vamos a coger el otro paquete que lo tengo aquí.
y os lo pongo en la mesa. Pues aquí tenéis la otra caja, como os había dicho antes, en este caso es de pescasub.es, de mi amigo Enrique, que ahora mismo está pescando en Panamá. Espero que se lo esté pasando muy bien, me la ha mandado Tony, su compañero, y vamos a abrirla, no vamos a tardar, vamos a abrirla, vamos a ello. Cogemos el cuchillo, como siempre con cuidado, abrimos los laterales primero, abrimos el otro lateral, y por consiguiente, esta zona de aquí. Retiramos el cuchillo. Aquí tenéis para proteger. Lo retiramos también. Unas pegatinas de la firma Patos. Y lo tenéis también. Muy interesante. Y vaya, una gran pegatina de mares. A todos los que nos gusta la pesca submarina, estas cosas nos gustan cantidad. Ya la iré colocando adecuadamente para que lo vais viendo el canal en la zona del estudio y para que vayáis viendo cómo va evolucionando un poquito, porque esto quiero mejorarlo para que todos tengamos un mejor, digamos, espacio para el canal, porque ya no es solo mío, es de todos vosotros, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver lo que hay dentro, ¿no? Que estaréis impacientes. Vamos a poner las pegatinas aquí en el lateral y en la caja no hay nada más, las retiramos. Y sacamos lo que viene siendo el producto. Sacamos el plástico. Como ya habéis visto, es de la marca Patos. Ponemos la pegatina aquí y es un pantalón, ¿vale? Es un pantalón Heiwa en 7 milímetros de esta firma. Aquí tenéis las marquitas que determinan que es la talla 3, ¿vale? Microporoso por dentro, como podéis ver, microporoso por dentro, por fuera chicle, evidentemente, con la parte forrada delantera y la parte forrada trasera, ¿vale? En la zona inguinal o subcutal para el roce. Los bordinos, en este caso, de los tobillos, acabados en goma, ahí lo tenéis, pegados, tanto en uno como en otro, y bueno, el chicle se ve excelente, se ve súper, súper elástico, y esto tiene que ser súper, súper cómodo. Estoy ya más que deseando probarlo. La parte superior del pantalón, porque es de cintura alta, no está rematada, viene directamente al corte. Para esto, bueno, si quien quiera y sepa y además sea un poquito manita, yo lo haré probablemente, le pondremos un bordino para protegerle un poquito de cuando vamos a ponérnoslo, cuando vamos a quitárnoslo y demás, de que no, para no rajarlo. Es súper blando el neopreno. Y aquí tenéis la parte interior microporosa, ¿vale? Y un pantalón de 7 milímetros para combinar, por ejemplo, con la chaqueta de la firma de FKV, FFSU. Esto sería el unboxing de hoy. Veis el pantalón con su firma y podríamos dejar el pantalón así o incluso podríamos camuflarlo, intentar camuflarlo como la chaqueta, para que haga conjunto con la chaqueta. Ya veremos, eso lo dejaremos por si acaso para un próximo vídeo y ya me diréis abajo en el cajón de comentarios si queréis que camufle también este pantalón o lo intente camuflar como la chaqueta. Aquí en el encuadre veis que está camuflado el traje que hicimos en el último vídeo, en el pasado vídeo, y un poquito más al fondo tenéis otro traje que pinté el otro día y que me quedó bastante genial. Vamos a poner la chaqueta aquí y os lo enseño. Aquí lo tenéis, con camus en rojo, la tonalidad verde que tenía, blanco y difuminado, ¿vale? Esto también se pintó con la misma técnica que se pintó el traje Polo Sur. Esto se lo hice yo, aquí tenéis mi nombre, Rey Sub. Espero que os guste. El camus también fue dado en un par de días, 3 días para ser más exacto. Estuvimos 3 días dando el camus, el difuminado, efecto espuma, de otra manera, las mangas, y bueno, este es el trabajo final de los trajes que yo voy camuflando y que voy haciendo. Pues espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Simplemente esperar a que reciban unas cuantas cosas más y os la mostraré próximamente. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, me lo podéis hacer debajo, en el cajón. Y lo que sí es verdad es que os voy a añadir en este vídeo cómo hago yo el agujerito para pasar el sistema colector de orina. Os lo pongo en este vídeo,
¿vale? O lo adjunto. Pues muy importante, ¿vale? Para hacer el brico del colector es marcar donde queremos hacerlo, en la parte delantera, en mi caso lo voy a hacer en esta zona. De material necesitamos neopreno tipo chicle, ¿vale? Un retal, un trozo. Necesitamos un punzón para hacer el agujero. Necesitamos unas tijeras para cortar el neopreno. Necesitamos un palito, cualquier palito, un pincel, lo que sea. Yo uso palito, ¿vale? No me gusta usar pincel porque a veces se sueltan las cerdillas y se quedan pegadas. Necesitamos un palito para darle en las bases, ¿vale? Al neopreno para pegar. Y, por supuesto, el neopreno. El neopreno que yo uso es de esta firma, Nauticol, ¿vale? Que es de dos componentes, reticulante y el neopreno. Se mezclan los dos, se echa una gotita de reticulante en el poquito que vamos a usar, con una gota basta, se mueve bien y se realiza el brico. Vamos a pasar entonces a realizar el brico y lo vais a ver. Vamos a marcar aquí primero, vamos a recortar los círculos. Los círculos los tenéis que recortar lo más parejos posible. Cogéis las tijeras, vamos a coger las partes más planas, en este caso esta es la zona más plana. Pero yo voy a dividir esto así. Hacemos así. Zonas menos arrugadas. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis una parte, por ejemplo. Y ahora esta parte la vamos a dividir así. Y de aquí sacamos dos. Dos cuadrados. Dos cuadrados que juntamos. ¿Lo veis? Juntamos los dos cuadrados y le damos forma circular. Si lo que dejáis a cuadrado, pues los dejáis cuadrados. Pero a mí me gusta darle forma circular, ¿vale? Y hacemos circular, ovalada, como os dé la gana. Ni muy grande ni muy pequeño. Un tamaño... un par de pulgadas. O sea, un par de pulgadas, ¿veis? Dos pulgares. Y así. Esto serían las dos piezas. Retiramos los excedentes y lo dejamos aquí. Aquí lo tenéis, ¿vale? Uno será para la parte exterior y otro será para la parte interna. Yo os voy a decir cómo se hace, es muy sencillo, ¿vale? Vamos a preparar el pegamento para lo que veáis. Vamos a coger un cartoncito, un trozo de papel de plata y se realiza la mezcla, que lo vais a ver cómo se hace, y pasamos directamente al pegado. Bueno, pues aquí tenéis un trozo de papel. Ponemos el pantalón aquí un poquito más para el lado para que... Y el Nauticol, ¿vale? El pegamento de neopreno. Aquí tenéis, ¿de acuerdo? Simplemente abrir la tapaderita. Vamos a coger mejor el punzón, porque esto está durillo. Se coge el punzón. Ahí está. Se levanta la tapaderita y se echa un poquito. Tampoco hay que echar demasiado. Se echa un poquito porque no vamos a usar demasiado. Ahí está. Un poquillo, ¿vale? Ponemos la tapadera, perdón. Cerramos bien porque esto tiene que estar bien cerrado. Y lo dejamos aquí. El reticulante, como veis bien, lo abrís, ¿vale? Y vais a ver aquí una gota. Se me ha ido una gotita más, pero no pasa nada. Ahora se remueve con el palito que tengo aquí. Se remueve. Mezclarlo muy bien, ¿de acuerdo? Si desea, se puede echar un poquito más de pegamento. Yo voy a echar un poquito más para que sea un poquito más la dilución más acertada. Aquí está. Ahí está. Ahí. Con eso es suficiente. Cerramos bien. Y seguimos mezclando. Seguimos mezclando. Aquí lo tenéis, esto es simple, esto es mezclar. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Ya está el pegamento listo para adherir. Cogemos los dos discos. ¿Veis los dos discos? Y los ponemos por la parte de la zona microporosa. Los ponemos aquí en la maderita, para que veáis, vamos a ponerlo aquí. Lo ponemos aquí en la maderita. Y les aplicamos el pegamento, ¿vale? No hace falta ser brusco ni bruto, con un poquito le podemos poner y cubrirlo entero en todos los bordes, ¿lo veis? Un poquito, cogéis
y cubrir los bordes. Ahí tenéis. Aquí tenéis. ¿Vale? Y ahora, unos 10 minutos. Hay que dejarlo secar. ¿De acuerdo? Se deja secar unos 10 minutos. En la zona de aplicación del pantalón, donde vamos a aplicar estos discos, que será en esta zona que es la que yo he escogido, pues hacemos lo mismo. Cogemos y ponemos el pegamento. ¿Vale? Pegamento de neopreno. Y lo hacemos de forma circular, aproximadamente. Si nos pasamos un poquito, no pasa nada. Del tamaño del círculo, ¿vale? Vamos a tener los círculos aquí para que no se peguen. Ahí. Del tamaño del círculo. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y igual, al igual que los dos círculos, lo dejamos secar. Y ahora vuelvo cuando ya esté seco. Bueno, pues aquí tenéis. Voy a retirar el palito. Tenéis la pletina con el pegamento en el neopreno. Ya está seco, ¿vale? Este aquí también está seco. Y lo que vamos a hacer es pegarlo. Vamos a ir directamente a la zona donde hemos puesto el pegamento. Ejercemos una ligera presión. Y dejamos que se pegue. ¿De acuerdo? Este por contacto se pega. Ahora, ¿cuál es mi truco? Mi truco es el siguiente. Ya tenemos la referencia dentro, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a girar el pantalón. Vamos a darle la vuelta. Vamos a poner esto aquí. Y ustedes diréis, vale, ¿y ahora cómo le hacéis el agujero para que coincida la parte de dentro y la parte de fuera? Muy sencillo. Yo toco por fuera con el dedo gordo este la parte de dentro. Sé que esta es la referencia. ¿Veis? Esta es la referencia interna. Y aquí coloco un poco de neopreno, ¿vale? Un poco de neopreno de base. Y pego la otra cara. Con la idea de que se pegue. Se puede poner neopreno antes para que se pegue uno con otro. Pero bueno, no hace falta en este caso porque mi Procoproso va a coger muy bien el neopreno que hemos puesto aquí. Y ya simplemente es coger desde aquí o desde fuera y con el punzón pinchar, sin miedo, ¿eh? Sin miedo, cogéis y vais a ver cómo se pincha. Habrá gente que esto le dé miedo, que bueno, se ve inseguro. Ya os digo que esto es muy fácil, simplemente coger y pinchar. Lo que tenéis que tener cuidado no, verá, de no hacerle un boquete al neopreno en otro sitio, ¿vale? Yo tengo seguro de que este es el boquete que yo quiero. Miro la referencia aquí fuera, pincho y ahora ya simplemente hacer esto. ¿Veis? Ya está pinchado. Le he sacado por la parte de dentro, ¿vale? Y está pinchado por la parte de fuera. Por lo tanto, esta es la referencia de mi neopreno, ¿vale? Esta es la referencia. Ya tengo el agujero hecho. Ahí está. ¿Lo veis? Ya está el agujero hecho. Ya está el brico. Es que es sencillo, muy sencillo. Retiramos el punzón. Y ya queda la referencia del agujero, tanto por dentro como por fuera, queda hecho. ¿De acuerdo? Ya simplemente sería agrandarlo un poquito, con un paso más grueso, así. ¿De acuerdo? Agrandarlo un poquito. Se le puede coger un destornillador un poquito más grueso, el grosor del tubito que vayáis a usar. Pero vamos, el tubito normalmente tiene un medio centímetro de diámetro, que es el tubito colector. Y con el mismo tubo colector, podéis inserirlo aquí. ¿De acuerdo? Lo dejáis 24 horas el tubo puesto y ya coge la forma. Para nada más que poner después, desde dentro, quitar y poner, quitar y poner. Bueno, pues este es el brico. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Y nada. Que le deis a like, que compartáis y que os suscribáis al canal. Hasta luego, nos vemos próximamente.